Bienvenidos al cuarto de Marco. Hoy les vamos a dar una lista para que se puedan divertir en el San Ma. En el Lima Norte Fest. Pero antes, quiero darle un anuncio a todas las bandas que están empezando, porque ya las que ya empezó hace tiempo también. Hemos visto que mucha gente quiere lucrar con el talento de los demás, y no solo en el ambiente de la música, ¿no? en varios lugares también. Por favor, no paguen a nadie para que toquen un concierto. Si alguien les pide dinero porque toquen un concierto, ya empieza tu vieja. Así de frente, pide a tu vieja. ¿Ya? Muchas gracias y un saludo para todos. Número 1. No pidas horarios en el evento. ¿Por qué? Porque mira, imagínate empezar un concierto a la hora que tú llegas, que es más o menos a las 8 de la noche, 9 de la noche. Empezarlo a las 8 y terminarlo a las 2. O sea, 4 horas de concierto, puta, qué aburrido. ¿Y después qué vas a hacer? Porque en la tarde, ¿qué haces en tu jato? No haces nada. Anda al concierto temprano, almuerza, vas temprano, haces las previas y vas viendo las bandas que abren el concierto, de repente alguna te gusta y no sabes. ¿Sí? Número 2. No meter alcohol o bebidas de afuera para él. Mira, adentro las cervezas o lo que van a vender no está tan alto tampoco. Si vas a comprar algo afuera y después vas a meterlo y vas a tomar adentro, no vas a apoyar a estos eventos. Y eso significaría hacer menos eventos y que tú no puedes escuchar las bandas que te gustan. ¿Te gustaría eso? ¿Te gustaría? Dime. No tirar botellas al fuego. ¿Has acabado de tomar tu agua o tu gaseosa? ¿Qué te da agarrar la botella, apretarla y ponerla en el tacho de basura? ¿Cuál es el tacho de basura? No. Ya buscamos un tacho de basura. ¿Por qué? De verdad he visto en conciertos de la gente idiota que tira botellas de Airbox y que te caiga esa vaina en la cabeza, no es bonito. ¿Ok? Por favor, ten un poco más ¿De qué? ¿De cultura? 4. No sacarse el polo adentro del concierto. Mira, si sabes que vas a sudar, así de no haya techo o haya techo, ¿por qué no llevas una toalla? Tanta gente que lleva mochilas, carteras, metan una toalla ahí. Claro, solo los varones, ¿ah? Las chicas sí pueden sacarse el culo tranquilamente, por favor. No, mochila. Pero, no te estés secando con toda la gente en el pogo, pues no somos tu toalla. Sobre todo tu gordo de mierda. No te saques el polo, por favor. No quiero ver tus tetas, quiero ver otras tetas, no las tuyas. Estas tetas de acá, no. Otras, mejores, no. 5. No quitarle el micro al cantante de la banda. Ni a los que hacen el polo. Porque no es un karaoke, güey. Si quieres un karaoke, en mi plaza, pasando, hay karaoke. Ahí agarra el micro, lámetelo, métetelo, haz lo que quieras con el micro. Ahí estás yendo a escuchar a la banda cantar. O si no, ¿qué estás ahí? Deja a la banda cantar tranquilo, por favor. Y recuerden, este 31 de mayo nos vemos en el Gol Plaza para celebrar el primer Lima Norte Fest. Desde las 3 de la tarde, vengan temprano, acomódense bien y
Disfruten y sé que se. Mi corte está hecho mierda. ¿Ah? Mi corte está hecho mierda. Nunca hemos tomado. Y... ¡Me tengo que decir!